si es que una nada más que vive para desgracia. Evelio, Evelio, levántate, que Octavio se envenenó. ¡Ay, María, María, se asustó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, oye, chico, pero cómo vas a salir en calzoncillo! ¡Pero rápido, que se muere! ¿Cómo fue? Mira esa cara. ¡Mura! Ya está. Corre y ten cuidado. ¿Y de qué va a tener cuidado, niño? Yo qué sé, hija, pero a mí estas cosas de muertos me dan mucho miedo. Hay que llevarlo para la casa de socorro, ayúdame. Ya la casa de socorro, ¿no? ¿Es la casa de mí? Mira que se lo dije. La vida es tremenda. ¿Y cómo lo vemos para la calzada? ¿Y para qué está la calzada, chico? La casa de socorro está en la calzada, venga. Se lo dije, que no lo hiciera. ¡Hay que buscar una máquina! ¡Una máquina! ¡Hay que buscar una máquina! Sí, sí, pero rápido, si no este hombre no se salva. ¿Y usted cree que no se salve, Belio? Vieja, yo no sé, pero yo lo noto. ¡Muy frío! Lola, mira a ver si consigues una máquina. ¡Esta hora, Evelio! ¡Es muy temprano! Pero hay que buscar una máquina. Dale a la niña Carmelina y voy a buscarla, anda. ¡No, no! Tú sabes que la niña no se da con nadie. Además, yo estoy en bata de dormir sin peinarme ni nada. ¿Cómo yo voy a salir hacia la calle? Mira, Domingo, vamos a ponerlo allí y yo voy a ir a buscar una máquina, lo que sea, porque si no, este hombre se muere. Mira esa cara. Mira esa cara. ¿Y cuándo fue que se dio cuenta, iluminada? Cuando sonó el despertador. Las pastillitas estaban ahí en la mesita de noche. ¿Y cuántas se tomó? No sé. Pero yo no sabía. Yo sabía que lo iba a hacer y si hasta me lo había dicho. ¡Ay, chica, hija! ¿Y la niña? La dejé en la casa porque está insoportable. Ay, sí, hace un escándalo. Y con un muerto. ¡Camelina y Lola! ¡No se queden allá afuera! ¡Entren! ¡No! ¡Después! ¡El lechero! ¡El lechero! Oye, pero mira que ustedes son. La de ayer estaba cortada. Dame uno. ¿Dónde dejaste el carro? Ahí en la esquina, ¿qué te pasó? Una máquina, por favor. Resuélveme una máquina. Lo voy a agradecer en el alma. ¿Qué pasó? Lo vamos a llevar en el carro de la leche. Gracias, gracias. Un fresco es lo que es. Yo voy con ustedes. ¿Qué dice? Que eso nada. En el carro no cabe más nadie y usted menos. ¿No ve que está muy gorda? Pero qué importa que sea gorda, es mi esposo. Pero en el carro no cabe, señora. Se está tranquilo, no me llevo ni a muerto. Yo me ocupo de todo, iluminada. Tranquilícese. ¡Carmelina! ¡Los litros de leche! Yo lo que voy a hacer es preparar una maleta con las cosas que hagan falta para irme en cuanto Evelio llegue con la máquina. ¿Dónde tienes el tiro? En un pomito que dice manzanilla. Y Azucena de gira por el interior desde hace 3 semanas. Si por lo menos ella estuviera aquí. Debe ser terrible para ti vivir en esa agonía. No vivo, hija, no vivo. Con lo felices que pudiéramos ser, porque es que él no es ningún ser inútil. Ah, pero lo que quiere es trabajar en los suelos iluminada y tienes que entenderlo. Sí, pero es que yo no lo puedo dejar, Carmelina. Es que eso es lo más horrible que hay. Claro, hija. Cada vez que yo abro este escaparate y me tropiezo con esta carpa, todavía está aquí guardada. ¿Qué carpa? La carpa donde vivíamos. Ah. Mi sombrero de copa y mi trompeta y la cuerda floja y la ropa que me ponía y las espadas. Yo no le he quemado todo por consideración a él. Se consuela sabiendo que esas cosas están aquí. No, y de vez en cuando las saca y las acaricia. ¿Qué cosa grande, chica? ¿Pero qué cosa grande? Si por mí fuera, todo eso sería ceniza. Claro, hija. Por pena el circo sería para mí. Mira, preferiría morirme antes para que te enteres. Ay, toma. Ay, ay, gracias. Ay. Ay, gracias, mía. ¿Y desde cuándo a él le dan esos ataques? Desde nacimiento. Pero él dice que cuando muchacho no le daban muy a menudo. Sin embargo, cuando tuvo que dejar el trabajo. Fue una época muy tremenda, la verdad. Ay, pobre. En 3 meses le dieron 5 ataques. Mira. Tú ves este cochinito. Hasta el último kilo que ahorro lo guardo aquí. Mi sueño siempre ha sido tener una casita. Y el de él, bueno, además de volver al circo, ha sido vivir en un lugar donde haya muchas matas y él pueda tener sus animalitos. No aquí, que lo único que se ve es la loma del burro. Pues bien,
Yo me he privado de mil cosas solo para guardar dinero y regalarle su casita. Cuídate de andar sola por la carretera, cosa linda. Pueden raptarte. Chica, ¿tú viniste por la calzada? Sí. ¿Y no viste a mi marido por ahí? No. ¿Dónde se habrá metido? Él coge un catarro de lo que no hay remedio. Ay, Azucena, hija, qué bueno que llegaste. Oye, tu pobre hermana está... ¿Qué pasa? Acaban de llevarse a Octavio para la casa de socorro. Trató de envenenarse. ¿Ah, sí? Con unas pastillitas de dormir. Dime tú, ¿hay café? ¿Qué va a haber, mi hermana? Si el despertar que tuve fue este. Mira, Sara, estoy esperando una máquina que Emilio fue a buscar para irme enseguida. Si tengo que vestirme. ¿Y a ti qué te pasó en el ojo? Nada, un resbalón. Así que otra vez Octavio. ¿Tú crees que se fuera? Morirse. Ay, mis pies. Ese tiene siete vidas como los gatos. Dentro de media hora estará aquí otra vez. Y más bien que tú y que yo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me preocupe y me ponga a llorar como el día que se tiró del primer piso de la manzana de Gómez? Total, él solo estuvo cojo un par de meses. Lo único que hizo fue desbaratar al pobre viejo que iba por la calle. ¡Ay, iluminada! No seas boba. Tu marido podrá engañarte a ti, pero a mí no. Ya para él matarse es un entretenimiento. Total, solo lo hace para mortificarte. Esta ropa. ¡Asco! Ahora mismo me voy a poner a lavar. Psst, oye. Y ahora que estamos solita, ¿qué tal de turné? Ay, mira, ni me hables. Un desastre. Mala. Ay, peor que mala. Malísima. Ayúdame. Esa gente son unos cafres. Ay, cuando salí, me aplaudieron mucho. Hasta me piropearon. Eso fue en el último pueblo. Pero cuando empecé a cantar, me han roto la cabeza de milagro. Pero te tiraron cosas. No, me tiraron los asientos porque estaban pegados en el piso. Porque si no, mira este ojo. Poco me lo sacan. Y para colmo, el empresario resultó ser un hijo de... Ni un centavo. He tenido que regresar pidiendo botella por toda la carretera. Ay, mi hermana, tú deberías retirarte. ¿Retirarme? ¿Yo? ¿Pero qué tú te crees? Yo no soy un artista cualquiera. Yo estuve en Venezuela y todo. Lo que pasa es que aquí el tango ya no gusta. Eso es todo. Pero eso mismo, ya no lo canto más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me meto a vedete. ¿Vedete? De esas que andan enseñando los muslos y moviendo la cintura. Sí. Eso es lo único que gusta por ahí. Además, ya tengo aquí, me monto el repertorio y todo. Bueno, tú sabrás lo que haces, pero a mí no me gusta nada de eso. A mí me hubiese gustado que mi hermana, pues, en caso de ser artista, fuera algo mejor. Una cantante de ópera. Bueno, pues algo así. Pero bueno, uno cruzando la cuerda floja y la otra meneando la cintura. ¡Qué familia! Me voy. ¡Ay! Ay, pero, ¿qué pasó? Nada, chica, que cuando uno está sala... Ay, papá, me llevo la uña con ese jabón que parece que tenía una astilla atravesada. Ay, mi madre, déjame ver. Mira, para eso, si hasta sangre tú tienes. Ay, mi hermanita, espérate un momentico que te voy a buscar un poquito de mercurio para echártelo, ¿viste? Déjame sacársela, no vaya a ser. Mira, aquí está el mercurio. Ahí. Iluminada, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? Oye, eso no es una astilla cualquiera. Todo una cosa, algo de material plástico, ¿eh? ¿Qué pasa? Azucena. ¿Qué? ¿Será lo que yo estoy pensando? ¿Qué cosa? ¿Tú no has oído hablar de los planes de regalo de este jabón? ¡Claro que sí! De las palitas premiadas. Ay, pero eso, yo creo que eso es una balita de esa. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tendrá? El otro día conocí a una señora que se sacó un huevo de toalla. Da miles de cosas. Una casa. Ay, mi madre. Ahora sé que cuando llegue donde está Octavio, ya está muerto. Ay, yo que pensé que era una astilla.
Y resulta que lo que me pilló fue la puntita. Ay, mi madre. Tú ves como los pobres también tenemos derecho a un poquito de felicidad. Mira. Claro, mija. Ay, 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 dame acá. Ay, dame acá. Toma, dame la tijera a mí. Yo lo abro. Ay, qué nervioso estoy. Si Octavio supiera. Ay, mamacita. Por favor, que lo de mi pobre marido no sea nada. Y que esa balita, bueno, que esa balita tenga dentro una maquinita de coser. Tú sabes que si yo me saco una maquinita de coser, yo dejo la guagua y lo dejo todo. Ay, mi madre, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá? ¡Mi madre! ¿Qué es? ¿Eh? ¡Una casa amueblada! ¡Te sacaste una casa! ¡Ay, ay, no! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, eso es cena de mi vida! ¡Carmelina! ¿Qué pasó ahora, iluminada? ¡Saca pronto! ¡Ay, hermanito! Chica, ¿y ahora qué escándalo es este? ¡Mi hija está durmiendo, vieja! ¡Me saqué una casa! ¡No! ¿Qué? ¡Todo dentro, mi amor! ¡Ay, mi amiga del alma! Una de cal y otra de arena. ¿Dónde compraste el jabón? No sé, creo que en la bodega de Primitivo. Dame dinero, rápido. ¿Qué pasó? ¿Se murió Octavio? No, iluminada, se sacó una casa, una balita premiada. ¿Qué? ¡Rápido! ¡Mentira! ¡Dame! Quédate con la niña. ¿A dónde tú vas? ¡A la bodega! ¡Soy propietaria! Soy propietaria Carmelina. ¡Felicidades, mi amiga! ¡Ay, por tu madre! Cuando Octavio se entere de esto. Octavio, a lo mejor en estos momentos se está muriendo, pobrecito. Yo aquí riendo y dando saltos. Mi marido se envenenó. Ay, sí, pero yo me saqué una casa. Ay, ahora yo no sé. Yo no sé si reírme o si llorar. ¡Ay, ay, Santa Bárbara bendita! ¡Qué feliz soy! ¡Qué ganas de llorar tengo! Y por fin, Octavio, ¿qué? ¿Se muere o no? No, hijo, no. Eso es aspaviento nomás, como siempre. Si lo que se tomó fueron 5 pastillitas para dormir, que eso no mata a nadie. Iluminada fue a verlo y dice que le hicieron un lavado de estómago y que dentro de un rato lo traen otra vez para acá. ¿Y dónde estaba? Antonio Carnicero la llevó en la máquina hasta la publicidad. Mi marido también fue con él. ¿A qué publicidad? Ay, a la carnicería del jabón ese, qué sé yo. Ay, si yo llego a saber que tenía ese jabón aquí en mi bodega. Mire, no me hable de eso. Usted no se acuerda, Primitivo, que ese mismo día yo también compré jabón. ¿Se acuerda que me tropecé con Iluminada aquí mismo con la bodega? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que tuve la casa en mis manos. ¿Usted ve? Esas son las injusticias que hace Dios. Porque a mí la casa me hace mucha más falta que Iluminada. Yo tengo una niña chiquita. Por eso cuando supe lo del premio vine corriendo para acá y le compré todos los jabones que quedaban. Y ni una toalla me saqué. Cabe duda que Dios le da barba al que no tiene quijá. Porque aquí entre usted y yo, esa gente son unos cochinos. ¿Usted nunca ha entrado ahí? No. Alegres. No sé si será porque ellos trabajaron mucho tiempo en el circo y se les quedó impregnada la peste a mono. O porque todavía guardan la carpa esa donde ellos se vestían. Pero el caso es que hay una clase peste. Yo me tapo la nariz cada vez que entro, fíjense cómo es la cosa. ¿Y eso? Ella debe estar emocionadísima. No digo yo. Cuando en su vida ella se había montado en una máquina como esa. Oye, ¿y por fin van a hacerme la entrevista? Naturalmente, señora. A partir de esta noche se transmitirá en todos los programas de radio y televisión. ¡Ay, Dios mío! Cuco, recuerda panear bien toda la fachada de la casa, ¿eh? Que se ve bien cochino, bien sucio, ¿ok? Sí, sí, claro, no hay problema. ¡Preparado todo el mundo, eh! ¡Preparado! ¡Silencio! ¡Shh! Nena, aprovecha y voy a cambiarte de ropa. Permiso, señora. Oye,
No, no, pero... Oye, pero ¿qué es lo que usted está haciendo? Crear ambiente, señora. Son detalles técnicos que ustedes conocen. A ver, Pucho, hazle una foto. Ay, ay, señora, ahora que yo me doy cuenta. Usted no me deja entrar un momentiquito a la casa a ponerme una tubular. Ay, es que estoy tan barrigón, este niño. No, ni pensarlo, señora. Así es como la queremos, gorda, barrigona, como la mayoría de las amas de casa. ¿Eh? A ver, alborótese un poco el pelo. Vamos. Bueno, pero ¿por qué usted me hace eso? Mire, hágase la idea de que no hay ninguna cámara delante y de que usted está en sus trajines domésticos en el momento de llegar nosotros. A ver. ¡Corre sonido! ¡Corre! ¡Corre cámara! ¡Acción! Amigos de toda Cuba, en la mañana de hoy el jabón Rina, que sigue duro como la gigotea, ha llevado la dicha y la felicidad a otro humilde hogar cubano, a otra miserable familia que hace apenas 2 horas ha descubierto una balita premiada dentro de su jabón de lavar, haciéndolos propietarios de una formidable casa totalmente amueblada. La casa número 114 que regala el jabón Rina. ¡Buena mierda! ¡Qué mala educación! Y aquí tenemos a la feliz agraciada. Señora, ¿quiere decirnos su nombre para que todo el pueblo de Cuba lo escuche de sus propios labios? Iluminada Pacheco. Pacheco, ¿y qué más? Pacheco y Pacheco. Bien, bien, no tiene importancia. Como pobre, con un solo apellido le basta. Dígame, señora, ¿usted trabaja? Sí. Hable más alto, por favor. ¡Que sí, que trabajo! ¡Señora, el micrófono! ¡No hay que comérselo! Ay, perdóneme. Es que ese tareco me pone muy nervioso, señor. No, no, sigue, sigue. Después editamos. Dígame, por favor, ¿dónde trabaja? En la COA. Cooperativa de Ómnibus Aliados. Ah, ¿qué hace allí? Soy conductora de la Ruta 27. Zoológico, cuidado. Ya lo han oído. Una mujer humilde, trabajadora, que gracias al jabón Rina se ve convertida en propietaria de una flamante casa. De guagüera propietaria. Esta frase correrá de boca en boca a partir de hoy por todo nuestro país. Vean dónde ha vivido hasta hoy esta humilde mujer. Techo se delata, paredes y pisos de madera, trastos viejos, mal olor, podredumbre, cuevas de ratones. En fin, señores, esta mujer ha vivido en una cloaca. ¿Cómo? Pero de ahora en adelante tendrá una residencia totalmente amueblada. ¿Y todo gracias a quién? ¡Rina! Aquí están sus vecinos. Yo soy el bodeguero que le vendía jabón. Y este es mi hijo. Aquel es el feliz detallista que hizo la venta. Todos contentos, todos emocionados. Bien, amigos, ya conocen ustedes a la propietaria de la casa número 114 que regala el jabón Rina, que este año trae más premios que nunca y que sigue duro, duro como la jicotea. ¡Apriételo! ¡Apriételo sin piedad! ¡Que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad! ¡Apriételo sin piedad a mi ama de casa! Fuego a la lata que Rina viene dando, casas, muchas casas. Rina es duro, duro como la jicotea. Casas, muchas casas con Rina en la batea. Casas, muchas casas con Rina en la batea. ¡Corte! Señora, recuerde pasar mañana por la publicitaria para que firme los papeles de la propiedad de la casa, ¿sabe? Sí, pero acuérdese que yo quiero que me la fabriquen en el campo. Sí, mi cielo, sí, sí. ¿Una ambulancia? ¿Tú te das cuenta de lo que hubieras hecho si llegas a matarte? No, ese lo hubiera perdido, la verdad, iluminada. Los de la publicitaria me trajeron un convertible desde allá hasta acá.
Y la gente me decía, adiós, iluminada, adiós. Y como si yo fuera la reina del carnaval. Pero tú sabes lo que es sacarse una casa iluminada. Mira, yo me conformo con un radio. Porque desde que se rompió el mío... Yo pedí que me la fabricaran lejos de La Habana. En el campo, como te gusta a ti. Si Dios ha querido que pasemos nuestros últimos años con tranquilidad y juntos, viejo. Juntos. Pero no. Llorando ahora. No, no. Iluminada. Pero si ahora lo que tiene que haber es mucha alegría. Ya todo lo malo pasó. Ahora todo es bueno. Ay, bien que sí. Está bueno ya de llorar. Hay que olvidarse de lo malo. Ahora todo es bueno y nuevo. Ahora empezamos una nueva vida, viejo. Tú querías un radio, ¿verdad? Pues aquí lo tienes. Y sin balitas premiadas, es tuyo. ¡Ay, gracias, mi amiga, gracias! Corre, conéctalo. Sí, conéctalo, Domingo, por el ladito de la ventana para que lo oigan en la calle. Y ponga música, que hoy quiero música para que baile todo el barrio. Mira, Carmelina, el mantel que tanto te gusta. Y el centro de mesa también. Ay, gracias, mi amiga, gracias, gracias. En vista de que tú lo estás regalando todo, a mí me hace falta tu lamparita de mesa. A ver si mi marido aprende a leer por la noche. Ay, sí, hija, llévate. Ay. Iluminada, ¿tú te volviste loca? No. Lo que quiero es acabar con lo viejo y empezar de nuevo. ¿Me puedo llevar la sobrecama también? ¡Sí! Iluminada, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¡Me llevo el espejo! ¡Oye, Lola! ¡Cuidado con el ropa! Bueno, esto hay que celebrarlo, ¿no? Usted quiere que haya fiesta, música, baile y todo eso aquí en la puerta de su casa, ¿eh? Pero para eso, aparte de la música, hace falta, mira, alcohol, ¿eh? Alcohol. Vecinos de Luyanó, a bailar, que hoy la orquesta es gratis. Por qué. Son 60 pesos. Coge 40 y traiga toda la bebida que le dé la gana. Y quédese con el puentecito. 40 pesos. Oye, caballero, 20 pesos para comprar cerveza. Te volviste loca, loca de remate. Me volví loca, pero de felicidad por primera vez en mi vida. Cuando se te pase todo ese arrebato, ya hablaremos con calma. Eso es cosa de locos, iluminada. ¿Cómo es eso de que te fabriquen la casa en el campo? ¿Y yo dónde digo, chica? ¿Tú no has pensado en mi carrera? Ay, ya discutiremos eso después, Azucena. Ahora déjame ser feliz. Y estar loca si me da la gana. Ay, si lo que nos espera es el paraíso, mi hermana. ¿Qué nos importan todos estos trastos viejos? Lo que importa es lo nuevo, lo que viene ahora. Lo que importa es que yo soy la mujer más feliz de la tierra. ¡Feliz, mi hermana, feliz! La felicidad, viejo, la felicidad. Tú ves cómo se vale la pena vivir. ¡Viva! Desde el día en que... Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' allá, un meneíto cosa rica que te quiero ver gozar. Vaya, al fin llegas. ¿Dónde no está, verdad? No. ¿Demoran? Creo que sí. Octavio fue a hacerse un chequeo médico, creo que se van a demorar en venir. Y mi hermana está trabajando. Bueno, y a mí se me recibe así, tan fríamente. Ha ha.
Que guagüera a propietaria. Ustedes son la comedia del barrio. Imagínate. Mira. Era la truza que tenía para ir a la playa. Estoy poniendo estas lentejuelas y estas mostacillas por todo el frente. Luego unos tules rosados. Y le cuelgue por detrás y queda de maravilla. Se te ve muy contenta. Estoy embullada. Tengo esperanzas. Tú siempre me lo decías y ahora creo que es verdad. Cuando yo salga delante de esos guajiros, con los muslos al aire y moviéndome como Dios manda, me va a llover la plata. Ojalá. Después de todo eso no es tan malo. El hecho de que yo me meta a vedete no quiere decir que yo sea una de esas. Las hay muy decentes y yo voy a ser una de ellas. Nada de niños cochinos, ni nada de eso, sino una cosa fina, artística. Ay, yo aspiro a hacer algo grande. Pero mira que tú eres ingenua, Concha Pacheco. Chico, no me gusta que me digan Concha Pacheco, y tú lo sabes. Bueno, está bien, es igual. Azucena del Río, tanto la una como la otra son una ingenua. ¿Por qué? ¿De verdad tú te crees que tú eres artista? ¿Que sabes cantar? ¿Y por qué no? Eres muy mala. Mala. ¿Y si tú crees que yo soy tan mala, por qué te has tomado tanto interés conmigo, a ver? Ahora mismo enseguida le hablaste a Lluvia la Vesca para que me montara el repertorio rumbera. Sí, sí, es verdad. Me ha interesado mucho. Pero por eso mismo. Hasta ahora no he dado pie con bola. Pero con esto ahora sí. Tú siempre me lo decías. Que cuando me metiera a vedete, las cosas me iban a cambiar. Sí. Pero quiere que te sea sincero. Ahora que llegó el momento, no me siento nada optimista. No te había dicho nada para no desembullarte, pero la misma Vizca me dijo que eras un gallo ronco y que ni siquiera sabías moverte. ¿Lluvia te dijo eso? Y yo le dije que sí. Que moverte sí sabías. Pero de todas maneras, creo que esto no tiene solución como todo lo demás. Yo que pensé que tú me habías conseguido un trabajo. Cuando me dijiste por teléfono que tenías que verme urgente, que no podías adelantarme nada sino verme en persona, pues yo me dije nada. Pues tengo trabajo. Qué boba soy. ¿Se puede saber qué es lo que quieres entonces? ¿Para qué viniste? Vine para proponerte un trabajito. Nada artístico, pero mucho mejor. ¿Qué cosa? Esta mañana me encontré con Bermúdez. ¿Bermúdez? Bermúdez. El venezolano. Ah. Cambió de negocio. Nada, que va. Sigue con lo mismo, se le va lo más bien. Mariano. Si lo que tú... Estaba buscando 5 muchachas para embarcar la semana que viene. Me dijo que si yo se las conseguía, me daba el 30% de comisión. Mariano, no será ese el trabajito que tú vienes a proponerme, ¿verdad? Mira, yo te lo dejo caer. Tú eres la más indicada. Ya conoces el ramo. Hace 2 años que regresaste, así que por allá nadie se acuerda de ti. ¿Y tú te acuerdas lo que yo te dije cuando regresé? Prefiero pegarme un tiro antes de volver a hacer eso. Ay, libertad la madre, quédate quieta. ¿No te lo dije acaso? Sí, me lo dijiste, lo recuerdo. ¿Y así todo vienes a esta casa a proponerme eso a mí? ¿A quién se lo iba a proponer? ¿A tu hermana? Está muy gorda y muy vieja. ¡Están cínicos! ¿Sí? Mira, me meto un tiro antes, ¿lo oyes? ¡Me doy candela! ¡Yo soy decente! Ah, mira, decente. Decente. Para tu hermana, ¿no? Que la muy guanaja piensa que todavía tú eres señorita y que fuiste a Venezuela a cantar tanto. Tú tuviste la culpa. ¿Qué? Tú tuviste la culpa, contíselo. Sin vergüenza. Oye, oye, espérate un momento. Espérate un momento. ¿Todavía a estas alturas te la quieres dar de santica? ¿De qué soy culpable yo, chica? ¿Eh? ¿De qué? Yo nunca te puse una venda en los ojos. Tú fuiste a Venezuela sabiendo muy bien lo que ibas a hacer. Tenía la esperanza de encontrarme un empresario que me pusiera a cantar. Ah, bueno, pero ya
eso es un problema tuyo. Eso es un problema tuyo. Ahora no me tires los caballos a mí. Si tú tenías otros planes, tú sabrías. Pero este que está aquí te habló bien claro. ¡Ay! Si yo debía morirme. ¡Morirme! Pero no seas boba, muchacha. No seas boba. Las cosas no hay que tomárselas así. Mira, este es un negocio redondo. Te vas un tiempito para allá y haces unos pesos. Ay, prefiero ir mal, pasar hambre. Pero si yo tengo que volver a Venezuela para hacer fichas, me mato primero, ¿viste? Si yo no puedo ser artista, pues vendo café de 3 kilos, limpio piso, pero fichera no. Te veo con la frazada en el kiosquito, ¿me oíste? Porque lo que es como artista, las tournées escasean cada vez más. Ya dentro de poco no se va a poder salir al campo con tantas revueltas que hay por ahí. Sabotaje, bombardeo, los alzados, eso, allá en la sierra. La cosa está mala, Azucena. ¿Te das cuenta? Está mala. Sin embargo, si te vas para allá un tiempo, a Venezuela. ¡Que no! ¡Que no, que no, que no y que no! Yo quiero poder caminar con la frente alta. Yo quiero que alguien un día me diga, señora. ¿Y quién te quita lo bailado? ¿Tú crees que con la vida de uno puede hacerse eso de borrón y cuenta nueva? ¿Y lo pasado qué? ¿Eh? ¿Lo pasado qué? Ya tú estás sucia, Concha Pacheco. ¡Vete de aquí! Ay, me voy, chico, me voy. Por fin es que ya bastante tiempo me has hecho perder. ¡Vete! ¡No quiero verte delante de mí! No, si yo me iba. Yo me iba. Pero oye bien esto. A partir de hoy, te busca otro comequete que quiera ser tu representante. ¿Me oíste? Y en cuanto ayude a la visca, ¡olvídala! Ahora tú vas a saber la falta que yo te hacía, bonita. Me voy a dar el gusto de verte pasando hambre, ¡mal agradecida! ¿Te acuerdas de mí? Juana, la comadre de tu hermana, la que enviudó hace poco. Sí, claro. ¿Cómo está? Regular, gracias. Miren, mijo, esta es Azucena del Río, la gran artista. ¡Salúdenla! Mi hermana no está, ya se lo dije. No importa, la vamos a esperar. Muchas felicidades por lo de la casa. Gracias. Me puse de lo más contenta cuando me enteré. Claro, contenta dentro de lo que cabe. Tú sabes mi novedad, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tiempo hace que se murió su esposo? Juan, hace 6 meses. Ah. 6 meses ya, hija. Luisito, ve y ayuda a tu hermano, anda. Está bien. ¿Qué te estaba diciendo? No sé. Ah, sí. Hace 6 meses ya que murió Juan. Ya te imaginarás la que he pasado yo. Sí, me imagino. Usted sola con 4 muchachos. No sé cómo se las arregla. Pasando más hambre que una hormiga aragana en invierno. Mira a tus niños. Parecen cadáveres. Juanita, enséñale tus dientes a la muchacha. Mira, todos picados. Claro, hija. La falta de calcio. Y Caridad tiene anemia.
Pero el que más me preocupa de todo es Juan, que tiene 13 años. Imagínate, está aislada del desarrollo. Necesita una sobrealimentación que yo no puedo darle. Figúrate, ya tiene hasta novia. Deja que entre para que tú veas las ojeras que tiene. ¡Niño, no traigan nada más! Primero hay que hablar con ellos. ¿Viste las ojeras? Sí. Hemos pasado las de Caín. Yo lavo para la calle, Juanito vende fruta, pero así todo no nos alcanza. Mima, quiero ser caca. Espérate. Y nada, pasó lo que tenía que pasar. Teníamos un cuarto ahí en la calzada de 10 de octubre. Toma. Oiga, ¿aquí hay baño? ¡Ah, sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Vete al baño! ¡Vete al baño! Como te iba diciendo, teníamos un cuarto ahí en la calzada de 10 de octubre. Estábamos demandados desde hacía 3 meses. Y el dueño me dijo que si yo no le pagaba este mes, me ponía los muebles en la calle. Y así lo hizo. ¿No tienen casa? No, hija, no. Nos hemos quedado a la intemperie. ¿Tú sabes lo que es hacerle eso a una pobre mujer con 4 hijos y sin marido? Ahora bien, si hay un Dios en el cielo, él tiene que castigar a ese sinvergüenza. Oh, yeah, vamos. Si no tengo para darle de comer a mis tíos, ¿cómo voy a tener dinero para pagar el alquiler? Míralo. Míralo, si yo creo que a Caridad lo único que le queda es 1 millón de glóbulos rojos. Ya vieja, no llores más. Y yo luchando, luchando, luchando sola con mis 4 hijos. Cada vez que pienso que si es por mi marido, que en paz descanse, hubiera tenido 6 más. Nada más que pensaba en... Por eso se murió como se murió. Acababa de comer con la barriga se de llena, iba para la cama. Quería. Mima, ya solo lo sé. Niña, ve tú, que yo estoy conversando ahora, anda. Ay, Mima, tú sabes que eso a mí no me gusta. Murió de una embolia, ¿no? Claro, hija. Y yo hace 3 noches que no duermo pensando en todo esto. ¿Tú sabes lo que es para una madre verse en la calle con 4 hijos y sin dinero? No. La verdad que debe ser horrible. Por eso, después de pensar y pensar y pensar, se me ocurrió esta idea, la única solución posible. Ajá. ¿Cuál? Tú sabes que Iluminada y Octavio bautizaron a mis 4 hijos. Y yo lo di bien claro las 4 veces que el cura se lo dijo. En caso de faltarle los padres, los padrinos tendrán que hacerse cargo de sus ahijados. ¿Quiere decir que los niños se mudan para acá? Y yo con ellos, desde luego. Vengo muy humildemente a pedírselo a mi comadre. Y yo estoy segura de que ella aceptará gustosa, porque Iluminada siempre ha tenido muy buen corazón. Sí, pero es que esto es muy chiquito y ustedes son muchos. Pero ella se sacó una casa, ¿no? Esto se queda vacío. Sí, pero no puede mudarse hasta que no terminen de fabricarla. Además, yo me quedo viviendo aquí. ¿Y eso? Mi hermana se le ocurrió que le fabricaran la casa en el campo. Y yo, por mi trabajo, no puedo vivir tan lejos. Necesito vivir en La Habana. Por otra parte, se van a demorar como 6 meses para construirla. En caso que ustedes se muden para acá, ¿cómo no las íbamos a arreglar? Nos quedamos en la calle. La última puerta se nos cierra también, mijo. Mire, Juana, yo no quisiera que usted se pusiera brava. Pero entiéndame. Descuida, hija, descuida. Si nosotros no tenemos derecho a nada, hija, así que no tengas pena. Mire, yo no quisiera que usted se pusiera así. No tengas pena, hija, no tengas pena. A nadie tiene que importarle lo que nos ha pasado. Me iré con la carretilla, los muebles, la ropa lavada de mis clientes y mis 4 hijos. No importa. ¿Y esto? ¡Juana! Iluminada. Pero ¿y esto, mía? ¿Qué pasó? Madrina, no tenemos casa. Nos votaron porque mamá no podía pagar el alquiler. Sí, mira. Tira. Pero, Juan, ¿eso es verdad? ¿Cómo lo oyes? Ay, por tu vida, pero ¿cómo es posible? Vinimos para que nos dejaras vivir aquí. Porque, de todas maneras, tú has tenido esa suerte de ganarte una casa. Pero dice a tu hermana que no te la entregan hasta dentro de 6 meses, que de todas maneras ella se va a quedar viviendo aquí. Dice que no cabemos. Por eso nos íbamos.
Ah, no. Yo no puedo permitir que ustedes se vayan a vivir para la calle. Primero me voy yo antes que ustedes. ¿Iluminada? ¡Marina! ¿De verdad que tú vas a hacer algo por nosotros? Voy, no. Tengo que hacer algo por ustedes. ¡Ay, gracias, Dios mío! ¡Gracias! Bueno, sí, pero es que... Pero yo no sé qué. Porque Azucena tiene razón. Ay, vieja, si yo no hubiera roto el cochinito, ahora mismo les hubiera dado dinerito para que se fueran a alquilar un cuarto y a comer algo. Niña, pero es que ¿quién lo iba a saber? Pues mira que no queda más remedio. No las arreglaremos aquí como podamos. Juanito, saca las cosas de la carretilla y mételas para la casa. Que ustedes se queden aquí. ¡Ay, gracias, mi comadre! ¡Gracias! ¿Pero tú te has vuelto loca, Iluminada? Chica, ¿pero loca por qué? ¿Tú crees que yo puedo permitir que estos angelitos vivan en la calle? Es que no cabemos, chica. ¿Y esto qué cosa es? Nosotros somos los nuevos vecinos. ¡Ay, mi madre! Yo sabía que Dios no nos podía abandonar. ¡Oigan, que mi hija está durmiendo! ¿Y esto qué cosa es? ¡Que llegaron la lluvia, hija! Naranjesa, naranjesa, qué sabrosa y refrescante. Te he dicho que aquí no te quiero. Dale para tu casa y no vengas más aquí. ¿Qué pasa, Lola? ¿Quieren piojo, hija? ¡Ay! Esta va a ser la casa de mis muñecas. Entonces, voy a poder jugar con mis muñecas. Ay, sí, preguntona, sí. Ya me tienen la cabeza boba de tantas preguntas que hace. ¿Por qué tú eres tan preguntona, muchacha? Perdona, madrina. No te voy a preguntar más nada. ¿Tú qué? ¿Que quepan todos los juguetes aquí? ¡Ay, caridad! Si nosotros hemos dormido ahí durante 6 meses, ¿cómo no va a caber tu muñeca? ¿Y padrino no se pondrá bravo? ¿Bravo por qué? Porque tú nos dejes la carpa. No. ¿Para qué quieres la carpa? Nosotros nunca vamos a volver a trabajar en el circo. ¿Y por qué dice que sí? ¿Cómo? Hace un ratito me lo dijo. Me dijo que iba a volver. Lo que no me dijo fue cuándo. No le hagas caso. Él quiere, pero eso no puede ser. El circo se acabó hace muchos años para nosotros. Déjame recogerle esta ropa a tu madre, que ya está medio seca. A mí también me gustaría trabajar en el circo. No digas eso ni en broma, muchacha. Tú no sabes lo que dice. ¿Por qué? Porque eso es lo más horrible que hay. Te lo digo yo, que en lo que me queda de vida no voy a un circo ni de visita. Una vez pasó por aquí un carro con unos artistas de circo que iban para Matanza y... Pero cuando yo los vi me eché a llorar. ¿Por qué? Porque me dieron lástima. Era un cirquito de mala muerte. De la misma categoría que eran los circos donde trabajábamos nosotros. Me puse a pensar en todas las cosas que había pasado. En el hambre, la miseria, la burla, nada. Que acabé llorando como un imbécil. Pero no me digas más esas cosas. Que cada vez que lo hago, me vienen mis recuerdos a la cabeza y todos son malos. Hijito, al fin llegas. Estábamos esperando por ti. Si nos agarra el mediodía, no hay quien coja una guagua para ese cementerio. Mira, Juana, te recogí esta ropa que ya estaba seca. Ay, gracias, mi comadre. No sabes cuánto te lo agradezco. Figúrate, hija, ya es tardísimo y estos niños no han terminado todavía. Juanita, hace una hora que está metida en el baño. Ay, mi comadre, tú me pudieras recoger también la de la sala. ¡Niña! Mm-hmm.
está todo listo? Sí, viejo. ¿Y la carpa? Allá afuera. Entonces no está todo listo. Hay que recogerla. Esa carpa se queda aquí, Octavio. ¿Y por qué razón? Esa carpa es mía y me la llevo. ¿Para qué la quiere, viejo? ¿Cómo que para qué la quiero? Algún día me hará falta, ¿no? Siempre es útil. Fíjate, si no llegas por ella, tú no tienes dónde vivir estos meses. Sí, pero acá tenemos una casita de mampostería con 2 cuartos por nosotros solos. Tenemos techo de sobra. Nadie sabe. La carpa hace falta. Así que voy a buscarla. Octavio. Déjame, chica. No. ¿Por qué? ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? ¿Qué? Mientras esa carpa esté entre nosotros, yo no voy a poder vivir tranquila. ¿Por qué? Porque huele a circo. Ya sé que le estuviste diciendo a Caridad que ibas a volver. Porque es verdad. Bueno, pues vete. Pero te vas solo, ¿oíste? Deja que te dé un ataque en el mismo instante que estés encaramado ahí arriba. Deja que la gente se ría de un epiléptico. Vete. Vete a pasar hambre. Están peleando. ¡Niño! ¿A ti qué te importa? Ay, perdónenla. Sigan, sigan con su bronca. ¿Qué esperas? No me provoques. No te provoco. Quiero darte el gusto. Vete ahora mismo. ¡Vilma, Vilma! ¡Mira la metida ahí está! ¡Mira! ¡Mira! Yeah.
Hoy debería ser un día feliz para nosotros, viejo. ¿Por qué has esperado decirme todas esas cosas en un día como hoy? ¡Niño! Parece mentira que el día en que se cumple un año de la muerte de tu padre, tú te pongas a tocar la corneta. ¡Déjala aquí! Desde niño hay que aprender a tener sentimientos, ¿sabes? Y fíjate cómo te portas en el cementerio. Ese es un lugar sagrado. Allí tienes que comportarte como si estuvieras en la iglesia. ¿Ya se van? Ya. ¿Y eso? ¿Tú estabas llorando? ¿Qué pasó? ¡Viva! ¡Que es la ira de esta puerta! ¡Niño! Ay, hija. Es que ya se está acercando a la hora, dime yo también. Y tú sabes que a uno le da tristeza desprenderse de las cosas. Aunque sea de esta miseria, siempre hay recuerdo. Ay, nada, que soy una aguja. Mira, esta es la ropa que ya estaba seca. ¿Dónde te la pongo? Ponla en el cuarto, la voy a planchar por la noche. Niño, despídanse de su madrina. Tienen que quererla mucho, mucho. Tienen que bendecirla. Gracias a ella, ustedes no han tenido que dormir en la calle. ¡Ay, iluminada vieja! ¡Ay, yo no sé cómo esto te lo voy a agradecer! ¡Te lo voy a agradecer toda la vida! ¡Ay, que no tienes que agradecerme el agua! Si los humanos estamos para servirnos los unos a los otros, muchacha. Que goces de tu casa con mucha suerte y con mucha salud. Yo sobre todo eso, salud. Porque es que habiendo salud, todo se arregla. Bueno, niños, despídanse de Octavio. Adiós, padrino. Ay, iluminada. Me hubiera gustado estar aquí para cuando tú te fueras. Pero, hija, las casualidades. Juré que el día en que Juan cumpliera su primer año de muerto, me iba a pasar el día entero en el cementerio. Aquí llevo hasta la comida para los muchachos. Venga. Mima, ya. Bueno. No te olvides de nosotros. Ven a visitarnos de vez en cuando. Mis hijos y yo siempre estaremos aquí dispuestos a recibirte con los brazos abiertos y a bendecirte por todo lo que tú has hecho por nosotros. Bueno, muchas cosas buenas. Buena suerte. Igualmente. Bueno, vamos. ¿Qué cosa? No, ahora que aguantas, llevas 10 horas sin hacer nada. Orinas en el cementerio, que ahí hay bastante hierba. Dame la cantina. Pues sí, mima. Le dio como 3 galletas. Y me pongo la mata. Fíjate, Octavio. Si lo que querías era aguarme la fiesta, te felicito porque lo lograste. ¿Y de qué manera? Ahora me da lo mismo. Irme a vivir a la casa nueva que quedarme en esta barraca para siempre. Pero me gustaría aclararte una cosa. Ya que yo espero que nunca más volveremos a hablar sobre esto. Si me casé contigo, a pesar de tu cara de carabela y tu verruga y, bueno, de todas tus cosas feas, no fue por lo que piensas. Yo sabía que yo no era linda y nadie se muere por eso, chico. Cuando cumplí los 15, nadie se enteró. No había dinero ni para fiesta. Y aunque lo hubiera habido, no me ponía un traje ancho de tu rosado ni por lo que dijo el cura. Se hubieran reído de mí. Como lo hicieron después en el circo con la troza y la trompeta.
que pasó fue que... cuando me dijiste... te quieres casar conmigo. Yo creí que tú eras sincero, ¿sabes? No podía pasarme por la mente que tú me quisieras, pa. Pero es lo que me dijiste hace un momento. Ay. Ay, qué cosa tan grande, viejo. Pero bueno. Más vale tarde que nunca y... y al fin me entero de la verdad. Pero el caso es que... aunque lo sepa todo, ya no puedo echarme para atrás. No puedo, Octavio. No puedo. Y aunque te importe muy poco esto, entérate, viejo. Yo te quiero, coño. Iluminada. Mi hermana, al fin. ¿Todo listo ya? Sí. Ay, pensé que no iba a llegar nunca. He corrido. Total. No he conseguido nada. Qué mal está la cosa, vieja. El trabajo está cada día peor. Ay, no te preocupes, mi hermana. Yo no me hubiera ido sin despedirme de ti. Y así que no conseguiste nada. No. Pero no te preocupes, ya conseguiré. Y sin dejar el arte, me va de capricho ser artista. Y voy a triunfar. Aunque me cueste trabajo. Como aquella muchacha de la película mexicana. ¿Te acuerdas? Digo, ¿era mexicana o argentina? Bueno, ya casi vienen a buscarme. Creo que es hora de irnos despidiendo. En cuanto yo tenga un par de días, me los voy a ir a pasar contigo allá. Ay, siempre tendrás tu cuantico preparado por cuando te dé la gana de ir. No me gusta eso de dejarte abandonado. Es que una muchacha soltera y señorita como tú necesita una hermana mayor que la cuide. Y además yo sé que tú no te sientes bien aquí con Juan y sus hijos, pero no podía dejarlos desamparados, mi hermana. Ay. A mala hora pedí que me fabricaran la casa en el campo. Ahora me pisa. Ay, ahí están. Octavio, ya están aquí. ¡Lola! ¡Carmelina! ¡Ya me voy! ¡Ay, mi vecina del alma! ¡Adiós y buena suerte! ¡Ay, cada vez que oigo ese radio me voy a acordar de ti! ¡Te lo voy a agradecer! ¡Ay, mi amiga del alma! ¡Ay, gracias! ¡Que disfrutes esa casa como tú te mereces! ¡Y gracias por todo lo que me regalaste, hija! ¡Señora! ¡Vamos! ¡Que el tiempo es oro! Caballero, este numerito que vamos a cantar ahora está dedicado a Octavio y Iluminada. Deseándole que tengan una vida feliz en esa casa que se sacaron y pidiéndole que de vez en cuando nos inviten a pasar un fin de semana con ellos. ¡Vamos!
traigo la maleta, señor Iluminado. Muchas gracias, mi vecino. ¡Viva Iluminado! ¡Viva! 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 ¡Ay, gracias, mi vecino! ¡Gracias! Y suerte para todos ustedes también. Por lo menos en un año no me vuelven a ver más el pelo por aquí. Y que Dios me los bendiga a todos. Ay, ya me voy, mi hermano. ¿Y Octavio? ¡Mira! ¡Sí! ¡Ven acá! ¡Mira! Ha ganado 30 pesos. El presidente de la República, general Fulgencio Batista y Saldívar, celebra con beneplácito el triunfo de las tropas del Ejército Nacional sobre las fuerzas rebeldes alzadas en el interior del país. Nada. ¡Vamos! De repente nada. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y si hubieran visto lo bonita que estaba la casita. La vimos. La vimos en la revista Bohemia, ¿cómo no? ¿Sí? Usted quedó de lo más bien en las fotos. En el portal habían dos sillones de lo más cómodo. Queda para sentarnos por la tarde cuando ya nada ver sol. Y eso fue lo único que quedó. El portal con sus dos sillones. Hasta el agua que había en el tanque del inodoro. Eso no importa, Octavio. Carmelina tiene más agua recogida. Y suerte que se salvaron ustedes. ¡Qué milagro! Ay, te hubiera preferido que estuviéramos dentro de la casa cuando le cayó la bomba. No diga eso, Iluminada. Pero es la verdad. No pudieron salvar nada, 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 nada. Sí, sí, la ropa se salvó todo. Y milagrosamente, mi virgencita. Pero los muebles. Si al menos yo hubiera podido salvar mi maquinita de coser. Me estaba haciendo de tremenda clientela. Chica, ¿y era la primera vez que tiraban bombas por ahí? Sí. Por eso mismo fue que me cogió de sorpresa. Yo sentí los aviones, la verdad. Pero ¿quién iba a imaginarse eso? Después nos dijeron que había rebeldes cerca de allí y que fue el gobierno el que ordenó el bombardeo. Se murió un montón de gente. Hasta niños. Ay, mira cómo me hizo, mira cómo me hizo, mira cómo me hizo. Ay. Qué momento. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora? Esa pregunta me la he hecho tantas veces en estas últimas horas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Niño! ¡Deja la corneta! ¡Camina! ¡Ay! Ahí viene Juana con sus hijos, vamos. ¡Ay, por fin! Ay, Iluminada, hija, mira, yo siento muchísimo tu desgracia, ¿sabes? Pero nos vemos más tarde. Yo también lo siento, ¿sabes? Pero mira la hora que es y todavía no me he bañado. Ya. Ah, mira. ¡Ve luego por la casa! Por eso no los llevo al parque. Siempre me agarra esta hora. ¡Iluminada! ¡Pero qué sorpresa! ¡Ay, vieja! Si tú supieras. ¡Vamos! ¡Vamos! Y según vayan terminando, se me quedan en el cuarto. Pasen, pasen, están en su casa. Ay, perdonen, se lo encuentran todo un poco regado, pero es que estos niños... Ay, no tengas pena, Juana. ¿Tú estás coja? Sí. ¿Y eso? Ya te contaré. Bueno, siéntense, siéntense. ¿Y la cosa es de maletas y todo? Te lo diré en dos palabras. Bombardearon el pueblo y nos echaron la casita abajo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no tenemos casa, ni muebles, ni nada. Lo hemos perdido todo. Un bombardeo. ¿Pero tú estás hablando en serio? Que sí, sí. Después del derrumbe me caí al suelo y me golpeé con un escombro. Es por eso que ando coja. Ay, pero Dios mío, ¿será posible? Parece un cuento, Si esto pasara en una película, en una novela, la gente diría, qué casualidad, qué traído por los pelos. Si es que parece mentira. ¿Y qué tú vas a hacer? No me quedará más remedio que hacer una colecta entre los vecinos. Por suerte, aquí la gente me quiere muchísimo. ¿Y dónde tú vas a vivir? ¿Cómo que dónde voy a vivir? Regreso al mismo lugar de donde me fui hace 3 meses. ¡Qué remedio! ¿Quién iba a imaginarse nada de esto? ¿Entonces?
esas maletas que están allá afuera, quiere decir que tú te mudas otra vez para acá. Imagínate. No, y yo todavía me puedo dar con un canto en el pecho de tener al menos esto. Claro que ahora a mí me va a parecer peor que antes, ¿sabes? Después de haber vivido en una casa grande y de mampostería, como la de Maricusa, la de la calzada. Pero bueno. Iluminada, tú no pensarás sacarnos nosotros de aquí, ¿verdad? ¿Yo? Tú no serás capaz de echar mis hijos a la calle, ¿verdad? Acuérdate que son tus ahijados. Ustedes hicieron un juramento conmigo y ese juramento es sagrado. ¿Pero qué tú estás diciendo, mujer? ¿Cómo tú crees que yo sería capaz de semejante cosa? No las vamos a arreglar aquí los suyos como podamos. Hasta que ustedes puedan prosperar un poquito y alquilarse un cuartico, no sé. ¿Alquilar un cuarto? ¡Nosotros! ¿Y tú serás capaz de mandarnos a un cuarto después de que, gracias a Dios, hace 9 meses que vivimos como las personas? Esto será chiquito y de madera, pero es una casa. Pero quien dice un cuarto dice dos o un apartamentico. Y además no tienen que irse mañana mismo, sino cuando ustedes puedan. Óyeme muy bien lo que te voy a decir, iluminada Pacheco. Tú no sabes lo que es una madre cuando está desesperada. ¡A mí no hay quien me saque de aquí! ¿Pero qué tú estás diciendo? Que lo que se da no se quita, chica. Que esta casa es mía. Y para que te enteres, aquí mando yo. Pero, Juana... ¿Qué vas a ver? ¡Ay! Tus padrinos que han venido a sacarnos de aquí. ¿Qué cosa? Te has vuelto loca, Juana. Juanita, Caridad, Luisito, vengan acá. ¿Pero qué es esto? Aquí están los cuatro. ¿Tú crees que estos niños merecen dormir en la calle? Ni siquiera en un cuarto. Pero si es que yo no he dicho nada de eso. Juana, estás amando un alboroto por gusto. Mira, mira, Taco. Por gusto no. Yo sé muy bien cómo son estas cosas. Tú no ves que yo he pasado mucho, conozco a la gente, boba. Ahora vienes así, muy mansita. Pero mañana, si te da la gana, nos botas. Y mira, únicamente muerta salgo yo de aquí, ¿sabes? ¿Pero qué fue lo que pasó? ¡Ay! ¡Perdieron la casa! ¡Les cayó una bomba! ¿Y ahora no quieren sacar de aquí? Mentira. Oye, a mi mamá no se le hice mentirosa. Ten mucho cuidado con eso, ¿oíste? Juanito, nada, chica. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Que nosotros somos unos perros? Pues estás muy equivocada. Mi mamá tiene razón. De aquí no nos saca nadie. Esta casa es de nosotros. Esta casa es mía. Fue tuya, corazón. Desde hace 3 meses exclusivamente de nosotros, porque ni siquiera Azucena ha dado un kilo para pagar el alquiler. El que fue a Sevilla perdió la silla. ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto? ¿Y si esta casa se hubiese quedado vacía cuando tú te fuiste y la hubiese alquilado otra gente? ¿Qué habrías hecho, eh? A ellos también vendrías a decirles que tenían que irse. A ellos también los habrías sacado. No, pero si yo no he hablado de sacar a nadie. ¡Niño! ¡Deja esa corneta! Bueno. Está bien. Entonces quedamos en que ustedes no vienen a sacarnos a nosotros de aquí, ¿verdad? Claro que no. ¿La están oyendo? ¡Ustedes son testigos! Bueno. Entonces vamos a poner las condiciones. ¿Condiciones? Nosotros somos 5. Y con tu hermana, 6. En caso de que nosotros aceptemos que ustedes vuelvan, seremos 8. ¿Cómo nos las vamos a arreglar? No sé. Yo no sé, Juana. Bueno, pues tienes que saber, chica. Porque tú eres la que has traído todo este lío aquí, así que trata de resolverlo. Ya te dije que seremos 8. Hay un solo cuarto y 3 camas. Y en esa no puede dormir nadie porque es la cama de Azucena. Juan tiene 14 años. Desarrolló. Juanita es casi una señorita. Pueden permitirse el lujo de dormir en el mismo cuarto porque son hermanos. Pero así todo, no está bien. Encima de eso, estará Octavio.
que ya no es ningún niño y hace mucho tiempo que desarrolló. Como te darás cuenta, ustedes no pueden dormir en el cuarto. Y aquí en la sala no caben porque esto está lleno de tarecos. ¿Dónde van a dormir? No te preocupes, Juana. Que mientras que no podamos irnos de aquí, dormiremos en la carpa que está allá afuera. Total, no es la primera vez que lo hagamos. ¡No! ¿Es en la casa de Trevelín? ¿Trevelín? ¿Quién es Trevelín? El perro. ¿Un perro? Ah, sí. Hace muchos años que mis hijos querían tener un perro, pero como vivíamos en un cuarto, no podíamos. Ahora que tenemos la casa, tenemos el perro. Juana, por casualidad tú no pretendes que nosotros nos quedemos a dormir en la calle, ¿no? No, yo soy incapaz de eso. Pero en último caso, ustedes son personas mayores y mis hijos son criaturas. Si alguien tuviera que dormir en la calle, no creo que deban ser mis hijos. ¿No? Cría cuerpo. Y a ti y a tus hijos les abrí mis puertas hace 9 meses. Nada menos que a ti. Era tu deber, iluminada. Para eso los bautizaste, ¿no? Ustedes hicieron un juramento conmigo y ese juramento es sagrado. Además, chica, mira, los favores no se sacan. No, no. Sí, yo no estoy sacando nada. Yo no me arrepiento de nada. A lo mejor te ha parecido dura. Pero es que tú nunca has tenido hijos, iluminada. Y tú no sabes lo que es tener encima la responsabilidad de 4. Me ha pasado mucho, mi amor. Y he aprendido a defenderme como gata boca arriba. Y por mis hijos, araño mar y tierra si es necesario. Me convierto en una fiera. Hace bien. Bueno. ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a esperar a que venga mi hermana. A lo mejor ella puede hacer algo por nosotros. ¿Tú no sabes dónde está? No. Ah, pero mira, si ella no viene a dormir esta noche, pueden dormir ahí en la Colombina. Van a estar apretados, pero siempre será mejor que dormir en el suelo. Pero ¿cómo no va a venir a dormir esta noche? ¿Y que ella tuviera otra casa? Ah, no. Yo no sé si la tiene. Pero ella falta muy a menudo. Ella está hasta 3 y hasta 4 días sin venir. Juanita, mi vida, voy a ver si la ropa que tengo tendida ahí en el patio está seca. Mira. Para el cuarto. Y tú también, cámbiate de ropa. No me voy a tocar la comida. No. ¿Por qué? Después de comer. Ahora me duele la cabeza. ¡Ay, chica! Bueno, déjame meterme en la cocina. Y no lo puedo invitar a comer, porque la comida no alcanza. No tengas pena. Fuera de lo demás, siento mucho que tú hayas perdido tu casa. Debe haber sido un golpe muy duro para ti. ¿Cómo están? Bueno, yo vengo más tarde, Azucena. Dentro de una hora más o menos paso a buscarte. Está bien. Buenas tardes, familia. ¿Y ese milagro? No sabía que ese tipo y tú eran tan amigos. Sí. Bueno, se ha portado muy bien conmigo últimamente, la verdad. Y nos hemos hecho amigos. Bueno. ¿Y eso que no me avisaste que venías? ¿Sabes que perdimos la casa? ¿Qué? Mira, está tronando. Tengo que perdimos la casa. ¿Pero la casa? ¿Cómo? Le cayó una bomba. Tú eres la única persona que puede ayudarnos. ¿Yo? Aunque cupiera, no quisiera quedarme aquí. Esta mujer es un monstruo. Con el permiso. ¿Quieren apartarse un poco? Voy a poner la mesa. ¿Podrías pagarnos un hotel para pasar la noche?
mira, eso es buena idea. Yo no lo puedo creer. Un delito de mala muerte. Solo por un par de noches hasta que yo consiga otra cosa. Yo creo que no puedo ayudarte. ¿Eh? Que no puedo hacer nada. ¡Muchacho! ¡Dejen ese tambor! ¡Vengan a comer! Vámonos para allá afuera. Estamos en una situación desesperada, mi hermana. Tú eres la única que puede ayudarnos. Dios mío, justamente hoy. ¿Qué pasa? Ay, vine a hacer la maleta. Me voy para Venezuela. ¿Para Venezuela? ¿Y eso? Un contrato. ¿Pero cómo no me escribiste nada? No quería ir. Lo tenía todo preparado. He estado pensando hasta el último momento, pero solo hace media hora que me decidí. Entonces te ha ido bien en el teatro. Ha ganado dinero, tú puedes ayudarnos. No puedo. ¿Pero cómo es eso? Tienes que hacer algo por mí. Tú no puedes dejarme desamparada. ¡Ay, qué mío! ¡Qué culpa tengo! He sido como una madre para ti. Ten cuidado. No tengo ni un centavo. Vende algo. No tengo nada que vender. Por favor, iluminada. Hoy estoy muy nerviosa. No me atormentes, por favor. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué tienes? El viaje. Lo he estado pensando hasta el último momento. ¿Por qué no querías ir? Es horrible. ¿Por qué? No puedo decírtelo. ¿A dónde vas? El avión sale dentro de 2 horas. Me tengo que ir. Tú no puedes dejarme desamparada en un momento como este, mi hermana. Eres lo único que tengo. No quisiera abandonarte, pero te repito que no puedo hacer nada por ti. Esa es la única ropa que tengo, no la puedo vender. Y el dinero que ganaste en el teatro. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loca? No he trabajado en ningún teatro. Te escribí diciendo de eso para que estuvieras tranquila, pero en todos esos meses no he trabajado. Ni siquiera has hecho una gira. La cosa anda mal por el campo, no salen giras al interior. ¿Y de qué has vivido? Hasta el aire del milagro, no tengo un centavo, no he trabajado. Y esa noche que no has dormido aquí, Juana me dijo que ha faltado muchas noches. Pensé que era porque estaba de gira. ¿Dónde te has metido todas esas noches? ¿Con quién andabas? ¡Tengo un marido! ¡Oigan! ¡Miren a ver cómo hablan, que aquí hay niños! ¡Repíteme eso! ¡Déjame! ¡Repíteme eso! ¡Tengo un marido! ¡Oigan! ¡He dicho que aquí hay niños! ¡Vayan a decir esas puercadas a la calle! Nada, por favor, no me hagas flaquear. Tengo que irme. Mariano, ¿está? Sí. Para que te regalo un vídeo de eso.
Y eso es lo que voy a hacer ahora otra vez. No. Por eso no me había decidido. Mariano llevaba meses ahí atrás de mí. Y como no me decidía, me cerró las puertas por todas partes. Estos meses han sido... Mientras tú estabas en tu casita echándole comida a la gallina, yo estaba pasando hambre, caminando por la calle, por los parques, porque en ese infierno no se podía estar con ese monstruo de los cuatro hijos. Eso me voy. María no tiene razón. A mí es que me quite lo bailado. Yo estoy sucia. Ay, menos no pasaré hambre. Estaré lejos de él, de un cínico y del monstruo de los cuatro hijos y de toda esta mierda. Me quiero ir, ¿me entiendes? Me quiero ir, me quiero ir. Derecha y derecha. Y tengo que arreglármela yo sola. Cada cual con su vida. Lo siento. Me voy a lavar la cara. ¿Cría cuervo? Venezuela y no tiene dinero. Pues yo, hija. Préstame dinero. No tengo. A una coleta entre los vecinos. Todos me quieren mucho. Estamos a fin de mes, ni nada. Y aquí nadie tiene un kilo. Y aunque así no fuera, ¿cómo tú crees que yo voy de casa en casa pidiendo dinero, hija? Si eso yo nunca lo he hecho ni por mi marido ni por mi hija, ¿cómo lo voy a hacer por ti? Arréglatelas tú sola. Lola, por favor, no me cierres. He sido muy buena contigo. Te he hecho muchos favores. La lamparita de noche que tú tienes te la regalé yo. Y el espejo y la sobrecama. No, 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 no es por sacártelo. Pero es que en un momento como este. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo no puedo hacer nada. Además, vieja, los favores no se piden con escopeta. Si tú tienes problemas, aquí todo el mundo tiene los suyos. Y nadie ayuda a nadie. Mira qué decirme a mí. Buena basura son tu lamparita, tu sobrecama y tu espejo. Si me regalaste todas esas cosas fue porque te lo iban a dar todo nuevo. Si no, tú a mí no me das nada. Los favores no se sacan. Eres muy sucia, gorda. Muy sucia. No, 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 no quiero decir eso, no. Yes.
sobrino, ¿qué pasa? Domingo, tengo que hablar. Dale, cuidado. No entre, que está lloviendo, que me va a enfangar todo. ¡Qué pelita! Ahí adentro dando su bañito. Tengo que hablar con usted. Conmigo, pero lo estoy comiendo. ¿Qué pasa? Ustedes tampoco quieren ayudarme. ¿Pero qué? Oh, me estoy mojando, alucinada. Ayúdenme. No le hagan caso, Domingo, se volvió loca. Ya yo mandé a buscar a la policía para que se la lleve. Déjenme dormir aquí, présteme dinero. Mire, usted se volvió loca, señora. Cuando se le pase, hablaremos con calma. Mira, ahora está, mira, yo llego. ¡Mirando! ¡No vuelvo a mi radio, ni dentro de mesa! ¡Mirando! Hace bien en mojarte. Eso te calmará. Bueno, al menos tendrá donde dormir esta noche. ¡Qué horror! Hasta que yo no lo vi con mis propios ojos, no lo pude creer. La policía la vino a buscar y se la llevó para el hospital. Y allí le pusieron una inyección. ¿Y Octavio? Ay, el más campante. Durmió la colombina de Azucena. ¿Así que dicen que vuelven al circo? No. Primero van a ir haciendo números por ahí, por las calles, por los parques, por las esquinas. Mira, Octavio va adelante echando candela por la boca. Iluminada va detrás tocando la trompeta y intrusa. ¿Tú te imaginas a esa gorda? Intrusa y con la trompeta en la boca. Es como para morirse de la risa, Carmelina. ¿Pero quién pudiera ver eso? Todo el mundo lo va a ver, todo el barrio, hija. Si van a salir ahorita mismo de aquí, dentro de un ratico, y Octavio lo fue a buscar. ¡Ay, pero qué espectáculo! Así mismo. Ay, me voy a bañar, ¿sabes? Porque ese show no me lo pierdo yo. ¡Ay, a lo que vine! El pantalón de Domingo. El que me diste hace 15 días, se me ha olvidado. Ay. Bueno, me voy a cambiar de ropa y ahorita te lo traigo. ¿Mm? No te apures, que él tiene el otro. Nos vemos luego. Sí, mi amor, cómo no. ¿Por qué se demoraron tanto? El médico no quiso darle el alta hasta después de almuerzo. Dice que una de las cosas que provocó la crisis fue la debilidad. Bueno, ayer en todo el día no habíamos comido nada. ¿Y usted? Con los 2 pesos que tenía, me metí en una fonda y almorcé. Ay, y hablando de comida, tengo que correr para servirle la comida a mis hijos, que deben tener un hambre. ¡Niños, a comer! ¡Ya voy, Luisito! ¡Vamos!
tú cómo te sientes? No me siento. Ya yo le dije a Octavio que pueden llevarse la carpa, que yo les di permiso. Él no te dijo nada. Tú eras mía. Le va muy bien, ahora no tienen competencia. El único que hace actos de circo por la calle es el hombre rana. Y aquí a Luyanó no viene nunca. Tú verás, muchacha. A lo mejor ganan tanto dinero que hasta se pueden comprar una casita. Tú no te pones bravo y me dejas pasar. Estás molestando. Ya yo no estoy demasiado vieja para salir intrusa y tocar la trompeta. Claro que sí. Está vieja, gorda y coja. La gente se va a reír horrores de ti. Pero es mejor. Antes de yo hacer mi número, ya nos habremos ganado la simpatía de la gente. Han hecho algo por ti. Lola y Carmelina.
es para que te convenzas de que nadie vale un kilo. No. En eso no estamos de acuerdo, Octavio. A pesar de todo, yo sigo teniendo fe en la gente. Todo el mundo no puede ser igual. Tiene que haber gente que no sea como tú. Y como todo esto. Lo que pasa es que yo todavía no me lo he tropezado. A lo mejor es el hijo de Maricusa, la que vive en la calzada. Yo nunca he hablado con él, pero tiene una mirada tan dulce. A lo mejor es él. Pero en caso de que él tampoco lo sea, otro será. De todas formas, yo seguiré teniendo fe en la gente. Eso es lo único que me queda para vivir. ¿A qué hora se van? Ya nos vamos. Voy a cambiarme la ropa. Coge tú las cosas. Mucho es mucho, Octavio. Mucho. ¿Por qué me miras así? A ti también te da risa. Me estaba contando una cosa. Un día me dijiste que nunca ibas a volver al circo, que eso era horrible, ¿te acuerdas? Hasta me dijiste que una vez pasaron por aquí unos artistas de circo que iban para Matanza y te echaste a llorar porque te dieron lástima, ¿te acuerdas? Sí. ¿Y por qué te vas entonces? ¿Tú quieres seguir llorando? ¿Y esto de cosas? Son artistas de circo. Octavio el gato y su mujer. ¿Y qué es lo que hace? Él lanza fuego por la boca. Y cruza la cuerda floja. ¿Y ella? Ella toca la trompeta y exhibe la pierna. ¿Y por qué le dice el gato? Porque tiene 7 vidas. Se ha intentado matar 5 veces. 5 veces y sigue vivo. Y por último, la casa donde vivía le cayó una bomba con ellos adentro. Sí. Y no les pasó nada. Nada. Por usted.
Bye.